Brickstone, ¿dónde eres? Brickstone, bastante bien. Estoy en lo que es un pack de mods para Minecraft Pocket Edition. Y bueno, pues antes de todo, les quiero comentar, señores, que muchísimas gracias a toda esa gente que está apoyando día tras día el canal. La verdad que se lo un montón. De que estén apoyando los videos con su like, compartiendo el video con sus amigos, que ya saben que es muy importante para que este canal siga creciendo. Y señores, les vengo trayendo un pack bastante genial, señores, que nos permitirá, se puede decir, que agregar unas cosas que están en PC, lo cual está bastante genial, señores. La verdad que está bastante genial, principalmente porque nos va a agregar las cosas que, pues, yo regularmente, pues, me encantaría que agregaran en futuras versiones. Como pueden ver, ahí están los caballos, ahí está un aldeano. Pero principalmente vamos a poder comerciar con él con lo que viene siendo esmeraldas. Ahorita vamos a probar. También tenemos lo que viene siendo crafteo como en PC. Tú le pulsas y ya vas a poder lo que viene siendo mover los ítems y craftear como en PC. La verdad que está bastante genial. Tenemos también lo que viene siendo el mod de Name Tag, que por aquí está lo que viene siendo los utensilios para lo que viene siendo nombrar lo que viene siendo nuestros mobs. Aquí está por acá, como pueden ver, aquí están lo que viene siendo las etiquetas. Y hay otras cositas que pues también nos sirven, como la correa y todo eso, que podemos teletransportar lo que viene siendo los mods. Y bueno, señores, también les tengo lo que viene siendo el mod de minimap, que la verdad está bastante genial, señores, que nos permite lo que viene siendo saber dónde está lo que viene siendo las, se puede decir que las otras cosas, al igual que también nos ofrece lo que viene siendo una interfaz, señores, en la cual nosotros podemos modificarla dependiendo de las gráficas y pues la podemos ajustar un poquito más a nuestro dispositivo, lo cual está bastante genial. Y como les digo, la verdad que está bastante bien. Podemos hacer zoom, podemos se puede decir que alejar lo que viene siendo la vista para que podamos ver lo que viene siendo lo que está más lejos, y la verdad que está bastante genial. Y bueno, como les digo, este pack de mods estará en la descripción del video, al igual que también el foro donde saqué todos los mods, pero si lo quieren descargar, la verdad que me costó un montón hacerlo. La verdad que pues sí cuesta bastante encontrar lo que viene siendo mods que ya había subido, buscar un montón. La verdad, pues me encantaría subir un poquito más de cosas que pues están agregando en lo que viene siendo las futuras versiones de PC, pero como les digo, por el momento han salido muy poquitos mods que pues se puede decir que son cosas que hay en PC. Así que por así es, estos la verdad que están bastante geniales, la verdad que me ha encantado. Ya saben que pues me pueden apoyar con su like, la verdad que no les costaría nada y me apoyan muchísimo. Ya saben que pues se lo pueden descargar en la descripción, este increíble pack. La verdad me costó un montón, espero que lo descarguen, espero que lo compartan este video con sus amigos para que más gente conozca este increíble pack. Y pues qué más, y qué, y lo que más me pone, pues se puede decir que me motiva a esto, es jugar un survival. En serio, se los digo, jugar un survival, lo que voy diciendo, conseguir un caballo, montarlo, que se puede con el Tuman Item antiguo, que pues puedes montar animales. No sé si con este se pueda, a ver, striking, ok, creo que sí. No, what? No, no, creo que con este no se puede, pero con el antiguo sí se puede. Lo voy a meter en el pack en el último momento, si es que me acuerdo. Creo que sí, sí lo voy a meter ahorita. Ahorita lo voy a meter, lo que viene siendo el se puede decir que el Tuman Item antiguo, donde tú tienes que poner, incluso creo que lo tengo por aquí, a ver, aquí, por aquí lo tengo. Importar almacenamiento local, se me hace que lo tengo en Android. A ver, Android, aquí está el Tuman Item, como pueden ver. Y pues nada, simplemente vamos a cargar lo que viene siendo el mundo. Vamos a salirnos y nos vamos a volver a meter. Perdonen por esto, pero principalmente les quería mostrar que también se puede lo que viene siendo montar los animales. Como les digo, todo lo que viene siendo el foro donde saqué todos los mods, pues se lo dejaré en la descripción para si quieren lo que viene siendo pasar por los creadores y dar las gracias. La verdad que se agradece un montón. Y bueno, como pueden ver, aquí está Ride Animal. Y pues simplemente es cuestión de, como pueden ver, hay un pequeño bug. Así que vamos a poner los animales de nuevo y pues simplemente les tenemos que pegar. Y como pueden ver, ya estamos arriba de un caballote. Y bueno, señores, la verdad que está bastante épico. Me encantan estos mods que, como les digo, tienen este pequeño pues error, que esperemos que, como ya saben, están en versiones beta. Como pueden ver, está en las vacas. Y pues nada, señores, la verdad que está bastante genial. Como les digo, nunca ha sido implementado lo que dicen los caballos en Minecraft Pocket Edition, pero simplemente se han implementado con lo que dicen los mods. Y pues nada, señores, la verdad que está bastante bien que los empiecen a implementar. Incluso ya le he rogado bastante a los creadores de lo que hicieron Minecraft Pocket Edition, a los creadores, a los desarrolladores de Minecraft Pocket Edition, pero pues hasta el momento no han dicho nada. Así que por así es, espero que les haya gustado. Ya saben que el pack estará en la descripción, pero si lo quieren descargar, la verdad que un saludo a todos los creadores de estos increíbles mods. Un saludo a lo que viene siendo Monster Droid, que pues traduzco el mod de lo que viene siendo Tradeo. A Tumbailey94, un saludo. A Gonza Ark, un saludo. Un saludo a lo que viene siendo Robin Hood. Y pues nada, señores, un saludo a todos los demás que pues no le han puesto firma a lo que hicieron los mods. Como siempre les digo a los modmakers que me miran, pónganle firma a cualquier mod que hagan, principalmente para que pues uno pueda darle créditos. Y pues nada, señores, les dejaré lo que viene siendo el link de lo que viene siendo el foro donde saqué todos los mods, para si quieren pasarse y pues apoyar principalmente a toda la gente que está posteando todos sus mods, que la verdad se agradece y un montón. Así que pues nada, señores,
saben que el link de descarga de este increíble pack en la descripción. Ya saben que pues me pueden apoyar con su like si es que quieren más packs de este estilo. Tal vez me gustaría, no sé, un pack de The Walking Dead que agregara armas, zombies, super chetados y todo eso. La verdad que estaría bastante genial. Así que, pues nada, señores, eso sería todo. Espero que les haya gustado. Ya saben, apoyar el video con su like. Ya saben que no les cuesta absolutamente nada y apoya bastante. Al igual que también compartir el video con sus amigos. Ya saben que es muy importante para que la comunidad Android siga creciendo. Así que, pues nada, señores, eso sería todo. Espero que les haya gustado. Ya saben, apoyar el video con su like. No les cuesta absolutamente nada y me apoya muchísimo. Yo me despido, Android. Se me cuidan. Hasta la próxima. ¡Nos vemos!